A mí encantó en la cama, la de Matías Vice, que es rejugada. Sí. Y era bien joven. Sí. Súper jugado el rol con el Gonzalo. Los dos ahí con una escena larga, que después creo que la copiaron incluso a esa película, sí, como formato en Colombia. Sí. Porque, porque es minimalista, de bajo costo, el fondo de los actores. Y el grosso, era encerrado en una pieza en motel y ahí ocurre todo. Claro. Durante... Y esta película, perdóname, tiene el significado de un esfuerzo. Sí, claro. Ahora, es una época en que yo trabajaba con Matías Vice desde que él estaba como en primer año escuela, o en segundo año escuela, que me llamó para un corto. Y ahí yo lo conocí y cada guión que me proponía hasta ese momento era como una idea descabellada. Entonces, yo, claro, era más joven también, entonces para mí todo esto significaba como un gran desafío actoral, siempre. O sea, la película que hicimos antes de En la cama fue Sábado y antes hicimos dos cortometrajes y siempre eran ideas descabelladas que yo leía el guión y decía, ¿por qué a mí? ¿Qué? ¿Pero cómo va a ser él esto? Decía. Entonces yo me le preguntaba, ¿cómo se te ocurre que va a hacer esto? Y me explicaba esto y me iba metiendo, entonces siempre eran desafíos muy grandes y hasta En la cama, por lo menos, yo creo que las películas de Matías siempre tuvieron eso para mí. Y esta entonces fue, era esta muy premio. Esta se te renovó la actuación. Sí, porque además es muy intensa, piensa usted que una película entera transcurre en una habitación con dos personajes. Pero es una locación y además en una sola como toma, ¿o no? La película no. Ocurre en tiempo real, pero no. La que ocurre en tiempo real es Sábado. Sábado. Pero son desafíos tremendos. Dos personas no se conocen y terminan intimando un hotel y se conocen después de haber hecho el acto sexual. Entonces, sí, el hecho. No, por eso es interesante la temática. Pero yo te decía... El desafío para ti, uno por edad, porque te agarraste en un rol fuerte, tiene desnudo y da lo mismo. Si no, no estoy viendo al lado del morbo, sino... definitivamente eso, después de eso, ¿para ti hay un antes y después o fue una película dentro del currículum? No, es una película importante dentro de mi currículum. Es obviamente hay un antes y un después. Ahora, el después tiene que ver con rechazar desnudos en cualquier pega que me ofrecieran. O sea, de ahí para adelante me llamaron, pero para hacer desnudo en cuánta película puedes imaginar. Y era como no. Y durante mucho tiempo no volví a mostrar. ¿Y cómo se toma el hombro? No porque me cargó, sino porque sentía que tenía que cuidar mi cuerpo. Que no es que yo haya hecho un desnudo. Era una película donde estaba totalmente justificado, donde la película no tenía sentido si no era en pelota. De hecho, Matías antes, o sea, no estaba viendo con baby doll ni pijama. Claro. Matías en algún momento estuvo buscando, antes de que él hablara con Gonzalo, estuvo buscando una coproducción y le gustaba un actor muy conocido de otro país, no, así que Nepa, no, Funal y todo. Gael García Bernal. No, era otro Diego actor. Luna. No. Ya me lo puedo ir. No, era otro actor. Brad Pitt. Sí, era Brad Pitt. Ah, no. Ya ahí. No, pero, y el actor estaba fascinado con el guión, le encantaba y todo, pero tenía como ciertos pudores con su cuerpo porque tenía como mucho pelo, entonces él pero hagámosla con calzoncillos largos y Matías le dijo, no puedo hacer esta película con ropa interior siquiera, ¿me entendí? O sea, tiene que ser. Entonces, no. ¿Cómo trabajaste el pudor? Porque quedaste después de eso no más, porque me llegaron un montón de ofertas, me dijeron, esta es la actriz que se puede sacar la ropa. Claro. Pero antes de eso, hay un trabajo ahí. Sí, más allá de que se me dé el rollo y que tengo un lunar en el... No, ¿qué sé claro, yo? Básicamente todo eso era... No podía estar preocupada de eso. ¿Cómo te despojaste de esos tabúes, de esos...? Sí. Porque es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso, pero yo estaba más joven, estaba bien, no tenía que hacer grandes esfuerzos por verme bien. Y una vez leí en un libro sobre dirección de actores... Ya. Que a los actores no es que tengan demasiado pudor con el desnudo. ¿Sí? El pudor pasa por verse mal. Al actor lo único que le importa es verse bien. Ahora, si tú estás preocupado de verte bien, obviamente ¿Cómo no vayas a ser guardia. Entonces, claro, en realidad fue un trabajo donde nos fuimos preparando durante mucho tiempo, muchos ensayos, toda la película coreografiada. Nosotros nos mostraban como un storyboard, que eran unos monos así como de cabro chico que nos dibujan, que en el fondo la escena tenía que partir aquí y terminar aquí, y entre medio nosotros podíamos movernos donde quisiéramos, porque hay dos cámaras. Entonces íbamos coreografiando todo, y a medida que iba pasando el tiempo ya empezamos a ensayar en la locación, porque nos pasaron el motel antes que transformaran la pieza en los colores y todo, que está en la película con la decoración, pero ensayamos en el motel mucho, ensayamos con el director de foto también, ensayamos con cámara, ensayamos en ropa interior, entonces ya al momento de llegar a la película sabíamos exactamente lo que había que hacer, ¿cachai? Era como, ya, vamos con la escena tanto... Y eso relajaba un poquito. Claro, o sea, ya teníamos todo... Pero, ¿qué